Om Shanti, buenos días. Os damos la bienvenida a esta nueva meditación para empezar el día con esa energía positiva, esa conciencia espiritual. Y vamos a enfocar la meditación un poco en el poder del intelecto, entender mejor cómo funcionan nuestras capacidades, nuestras habilidades internas. Por ejemplo, el intelecto en la conciencia, en nuestro ser espiritual, es la facultad que nos permite discernir qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lo adecuado, qué es lo que no es adecuado. Para nosotros, a nivel individual, podemos discernir las consecuencias de cada acción, de cada decisión. Y también nos permite como captar la esencia o conectar con la experiencia de los pensamientos que crea la mente. Porque intelecto significa discernimiento, pero también entendimiento, comprensión, nuestra capacidad de evaluar, discernir, decidir. Todo esto está incluido en esta facultad tan esencial que es para nosotros el intelecto. Y junto a eso, el poder del intelecto significa la capacidad de centrarnos y concentrarnos en los pensamientos que crea la mente. Así que vamos a hacer una meditación, Raja Yoga, y especialmente con la meta de experimentar cuánto podemos guiar nuestra mente y estar bien concentrados, enfocados, presentes y conectados con la esencia de lo que estamos pensando. Ese es el poder del intelecto, que nos capacita también a, de alguna forma, generar experiencias espirituales, porque conectamos con la esencia, con el sentido profundo, con la experiencia asociada a esos pensamientos. Vamos a meditar y experimentar con esta facultad tan importante, que la estamos usando constantemente, pero ahora de una forma consciente. Vamos a ajustar la postura. Dejamos que la espalda esté recta y ponemos atención a que se aflojen o se suelten las tensiones. Nos preparamos para este momento especial, este espacio de tiempo tan valioso que es la meditación, donde vamos a ir desarrollando nuestras capacidades internas. Dejamos que la respiración se vaya regulando, encontrando su ritmo natural, y vamos llevando la atención hacia adentro. Vamos tomando conciencia de nuestro espacio interior. En esta experiencia tan beneficiosa que es la meditación. Tomamos conciencia de la energía del ser espiritual, la energía del punto de luz brillando en el interior, como a la altura del centro de nuestra frente. Tomamos conciencia de mi realidad como un ser de luz, un ser de energía espiritual. Un alma. Me concentro y me enfoco en este pensamiento. Soy un alma, un punto de luz.
un alma de paz. Y mientras hago esto, presto atención a solo nutrir este pensamiento. Crear un espacio ahora en mi interior para que en mi mente no haya ningún otro pensamiento. Aunque si surge algún otro pensamiento, simplemente voy a ignorarlo, dejarlo pasar. Y todo esto lo hago con el intelecto. Con el intelecto elijo y discierno. Elijo qué pensamiento quiero mantener en la pantalla de la mente. Y es con el intelecto que distingo qué pensamientos ahora no necesito y no les voy a dar ni atención ni energía. Empiezo por ahí, entendiendo que todos los pensamientos mundanos, pensamientos de cosas prácticas, pensamientos de la actividad del día, todo eso ahora no lo necesito. Ni le voy a dar ninguna atención. La meditación es un momento especial, un tiempo para ir más allá de todo lo mundano, de todo lo trivial, de todo lo externo, de hecho, de todo este mundo de la acción y el movimiento. La meditación me capacita a ir más allá de todo esto y conectar con lo que es eterno, con lo que es imperecedero, con lo que es esencial, con lo que es puro y auténtico. Por eso la meditación me fortalece y expande mi potencial interior. Así, cuando pienso que soy un alma poderosa, emerjo la conciencia y el entendimiento de lo que es poder espiritual. Un alma poderosa es la que tiene un intelecto poderoso. Y un intelecto poderoso significa que con mi intelecto puedo controlar esa mente dispersa y distraída. Esta mente que a veces se la ha equiparado como con un caballo salvaje que corre hacia todas las direcciones, sin meta ni objetivo. Es con el poder del intelecto que tomo las riendas de la mente y aprendo a frenar, desacelerar los pensamientos y llevar el foco y la atención a un pensamiento poderoso. Soy un alma eterna de paz y ahora
me abro a sentir y experimentar mi relación y conexión eterna con el alma suprema, el océano de la paz. Me conecto con la fuente eterna de paz. Estos son los pensamientos que sustento ahora desde el silencio y en los que me enfoco. Desde el silencio me abro a sentir y experimentar la luz y el poder espiritual del alma suprema. Permanezco ahí unos momentos en silencio, simplemente con este pensamiento poderoso. Ahora estoy en conexión con el ser que es una fuente de energía pura y poderosa, la fuente suprema, el ser supremo, el alma suprema. Que es como un océano de todas las cualidades, un océano de amor y un océano de paz. Me absorbo en la experiencia del océano de la paz y el océano del amor espiritual. Y permanezco ahí unos momentos. En esta experiencia única. De conexión amorosa. Con el océano. Del amor y la paz. El intelecto también es la facultad que me permite tomar conciencia de dónde está mi foco, mi atención. Y por tanto es desde el intelecto que percibo si la atención se distrae hacia otras direcciones. Así que presto atención con el poder del intelecto a mantenerme presente. Presente y con foco en este ejercicio, en esta práctica. Manteniendo esa atención interior. Y amorosamente controlando que ese caballo de la mente
no galope ahora hacia direcciones que no me interesan en este momento. Sí, en la meditación puede que surjan algunos pensamientos completamente desconectados del ejercicio, de forma espontánea, de forma automática. Eso es parte de la práctica. Discernirlos enseguida, que son pensamientos innecesarios en este momento, e ignorarlos, dejarlos que se disuelvan. No darles la fuerza y la energía de la atención. Ya que tengo todo el día para pensar en todos los demás asuntos prácticos y situaciones y tareas y el trabajo y la familia, ahora es un momento de especial beneficio para el ser. Ahora le doy un descanso a la mente para que no se tenga que involucrar en ninguno de esos pensamientos mundanos. Solo pensamientos puros, poderosos, pensamientos llenos de esencia, pensamientos llenos de conocimiento espiritual, pensamientos nutritivos para el alma. Esta es la función del intelecto, asegurarse de que la mente solo esté creando este tipo de pensamientos. Y así me doy cuenta desde el silencio que el intelecto es la facultad que guía la mente, que orienta la mente. La facultad que me permite discernir qué es poderoso y qué es inútil, qué pensamientos son poderosos y llenos de esencia y cuáles son inútiles, innecesarios, triviales. Ese es el poder del intelecto. Mi capacidad interior de discernir y decidir es el poder del intelecto, el que me permite domesticar y calmar el caballo, a veces caballo salvaje, de la mente. Y esta es la práctica que tengo que desarrollar una y otra vez, una y otra vez. Dirigir la energía de los pensamientos con el poder del intelecto. Y seguimos ahí, en esa conexión amorosa con la fuente. Sintiendo también que vamos experimentando y compartiendo esas vibraciones amorosas, esa energía espiritual, esa luz.
luz y poder espiritual. Una meta elevada en la meditación es beneficiar el ser y también tener el profundo sentimiento de beneficiar al mundo. Empezando por el mundo cercano, esparciendo esas vibraciones de paz y armonía ahí donde estemos, en nuestra casa, el lugar donde estemos, ahora. Sentir y experimentar que estoy contribuyendo a crear una atmósfera espiritual, pacífica, amorosa, una atmósfera de armonía y de paz, allí donde esté. Una atmósfera que genera bienestar y beneficia. Y así la mente se va calmando y centrando en estos pensamientos poderosos y elevados. A través del poder del intelecto. Y nos podemos llevar una intención para todo el día de esta meditación. Nos podemos llevar la intención de, no solo en la meditación, sino a lo largo del día, seguir prestando atención a que nuestro intelecto siga controlando amablemente la energía de la mente, la energía de los pensamientos, asegurándonos de que los pensamientos vayan por el cauce que nosotros elegimos. El cauce que consideremos correcto y no se involucren en nada inútil, de desperdicio, de pérdida de energía, de negatividad, y así nos daremos cuenta de cuánto podemos ahorrar y beneficiarnos manteniendo ese control y esa supervisión de la energía de la mente, de los pensamientos. Y poco a poco vamos retornando, activando un poquito el cuerpo físico, los pies, las piernas, las manos. Vamos preparándonos para retornar al campo de la acción, retornar al movimiento, al sonido, trayendo con nosotros la experiencia y también la invitación a este ejercicio de seguir supervisando con nuestro intelecto qué le pasa a la mente durante el día. Que la mente se mantenga centrada en pensamientos, y sí, si han de ser pensamientos prácticos, pero que sean los pensamientos que necesito.
en ese momento. Pero no permitir, no dejar que la mente se involucre en los pensamientos que no necesito, pensamientos inútiles, innecesarios, pensamientos que me crean agobio, preocupación, tantos pensamientos que sobran, que si no los creamos, si no los mantenemos, vamos a ahorrar tanta energía y beneficiarnos tanto. Este es el trabajo del intelecto, discernir cuáles son y descartarlos. Así que vamos a experimentar con ello. Seguimos avanzando. Om Shanti.